161 corredores tomaban la salida esta mañana en Burgos, como viene sucediendo a lo largo de toda la vuelta, rodeados de una gran expectación. En el camino se iban a quedar tres hombres, Heinderich, Guillem y Signor, con lo cual el pelotón de la Vuelta a España se compone al final de esta etapa de hoy de 158 corredores. Se salió muy fuerte con continuos intentos de escapada y ya en el kilómetro 7 estaba situada la primera meta volante del día, que fue ganada por Diabanian por delante de Antonio Esparza y Harmelin. Varios intentos como este de Roberto Pañín. Había hoy también muchos nervios en el pelotón, se rodaba muy deprisa y una y otra vez distintos corredores intentaban la fuga. La que cuajó fue la de este hombre, Roberto Torres, en el kilómetro 40. Poco después se le unía a él, el lituano del Postobón, Arturas Kasputis. Y poco a poco los dos hombres se fueron haciendo camino, fueron abriendo hueco respecto a un pelotón que se inquietó en unos primeros momentos. Observen con qué rapidez marchaban los corredores del TVM a la caza y captura de Kasputis y de Roberto Torres, dos hombres alejados en las clasificaciones de la general. Kasputis está a más de 24 minutos y Roberto Torres a más de 45, de ahí que no tuvieran excesivos problemas tampoco una vez mantenidas las distancias para separarse de un grupo que ya mínimamente se tranquilizó. Se iba a afrontar el primer alto del día, el de Bocos, con una amplia ventaja ya para los corredores. La cima estaba situada en el kilómetro 80... Observen con qué tranquilidad se rodaba por detrás. La cooperación era buena entre Torres y Kasputis, aunque era fundamentalmente el corredor español el que llevaba el peso de la escapada por detrás, pese a que en alguna fase los hombres del TVM llegaban a controlar el grupo y a marcar un ritmo más rápido. No podían impedir que por la cima del Alto de Bocos Torres y Kasputis pasaran con 6 minutos y 15 segundos sobre Cadena, que mantuvo este emocionante sprint con Carlos Hernández, el líder de la clasificación de la montaña. Se hallaban ya los dos escapados por el kilómetro 87, sprint especial de Villalazara. El Seur también pasaba a ocupar posiciones de vanguardia, pero aún así se mantenían e incluso se ampliaban un poquito las ventajas. 6 minutos y 35 segundos sobre el pelotón encabezado por Vyacheslav Diabanian. A pie de puerto tenían ya casi 7 minutos, algo más de 7 minutos, Torres y Kasputis. Se afrontaba el portillo de la Silla de primera categoría con estos dos hombres en cabeza. Se había tomado el avituallamiento para reponer fuerzas justo antes de ese primer obstáculo montañoso de primera categoría, en el que se produjo un ataque con varios corredores: Martín Farfán, Buenahora, Fabio Rodríguez, Neil Stephen, etcétera. Una bajada realmente espectacular y vertiginosa del portillo de la Silla, y por detrás en el grupo perseguidor se iban Stephen, Fabio Rodríguez y Buenahora. Sacaban unos metros de ventaja a un grupo en el que también hemos visto a Julián Gorospe. Las ventajas eran muy escasas. También Stephen Roche y Jerjan Tenis intentaron saltar, pero por la cima del puerto prácticamente pasaron todos en grupo. Continuaban el largo y peligroso descenso Roberto Torres y Arturas Kasputis, y el líder ocupando las primeras plazas del pelotón, siempre controlando lo que pudiera ocurrir ahí. En el descenso del puerto vamos a presenciar la caída de Arturas Kasputis. Resbala al dar esa curva. El asfalto, la verdad, es que parece un espejo en esta bajada del portillo de la Silla, que de modo tan espectacular hemos presenciado.
esperó Roberto Torres a Arturas Kasputis, que unos kilómetros después alcanzaba al corredor del Lotus. Volvían los dos hombres a hacer camino y su ventaja sobre el grupo perseguidor ascendía a 6 minutos y 50 segundos, a poco más de 55 kilómetros para la conclusión. Casi se enlazaba el Portillo de la Sía con el puerto de Alisas, un ritmo muy vivo el que marcaban los hombres de la malla en esa ascensión para evitar cualquier tipo de escapada, y Torres pasaba con 10 segundos de adelanto sobre Kasputis por la cima del puerto. Quedaban 52 kilómetros, menos de 50 kilómetros para acabar el día, con un grupo que perdía ya 3 minutos y 15 segundos. Lo integraban Arsenio González, Hernán Buenahora, Neil Stephen, Álvaro Mejía, Luis Pérez, Carlos Hernández, Enrico Zaina, Miranda y Fabio Rodríguez. Y mientras veíamos que el pelotón marchaba a casi 7 minutos, unas diferencias que se iban a mantener en los últimos kilómetros. Por lo que respecta a Roberto Torres, iba perdiendo mucho gas Arturas Kasputis, y a 10 kilómetros de la meta todavía tenía Roberto Torres 4 minutos de adelanto sobre el pelotón y casi 2 sobre un grupo perseguidor en el que se había roto ya toda cooperación, lo que significó que fuesen alcanzados por el pelotón, que no iba a poder alcanzar a este hombre, a Roberto Torres. A 5 kilómetros de la meta ya tenía 2 minutos y 25 sobre Kasputis y 3 y medio sobre un grupo formado en principio por Galichanin, Nico Emmons, Jean Tenis, Vieira y Giovanetti. Se producía en las mismas calles de Santander el ataque de Giovanetti, de Delgado y de Chávez, al que tuvo que responder personalmente Jesús Montoya. Y mientras Roberto Torres llegaba victorioso a la meta, se ha merecido el corredor de Montpellier esa victoria que a lo largo de tantos años ha buscado sin éxito en la ronda nacional. Mientras eso se producía, en el grupo de favoritos quedaban fuera Laudelino Cubino y Fabio Parra. Los hombres de adelante tiraban a morir para separar lo más posible a los dos compañeros de Jesús Montoya. La ventaja de ese grupo, al que dio tiempo Orlando Rodríguez, el portugués, se estableció en primer lugar en 5 segundos. Posteriormente, una vez vista la foto finish, se sumó un segundo más. Así pues, 6 segundos los que han separado a Cubino y Parra de sus rivales. La alegría de Roberto Torres, el ganador de hoy, y el reconocimiento también para Jesús Montoya, que cumple una semana como líder. Mañana tendrá un duro compromiso en Los Lagos. La Xunta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les ha ofrecido la película de la etapa. Vamos con las clasificaciones. Roberto Torres por delante de Orlando Rodríguez a 2.51, a 2.52. Nico Emmons dando tiempo también a Giovanetti, Montoya, Delgado, Rominger y Echave, y a 2.58 Cubino y Parra en el grupo. En la clasificación de la regularidad no ha habido cambios en las primeras posiciones. Diamulidina Abdullaparov la encabeza con 20 puntos de adelanto sobre Jelnik Dan. Jean-Paul Van Poppel está tercero con 66 puntos. En la general de la montaña, Carlos Hernández se ha ido ya a los 102 puntos, seguido de Julio César Cadena con 74, tercero Laudelino Cubino, que se ha estancado en los 67 puntos. En la general de las metas volantes, Antonio Esparza tiene 21 puntos, seguido de Marc Bouillon con 14, Edwin Van Hooydonk está con 12 puntos. Goza de una buena renta el corredor del Vigarma, Antonio Esparza.
En los sprints especiales, Vyacheslav Diamanian ha visto recortada su ventaja. Tan solo 4 puntos tiene ahora de adelanto sobre Roberto Torres, uno de los héroes del día de hoy, junto con Arturas Kasputis. Edwin Van Hooydonk se mantiene tercero con 10 puntos. Y en la general, Montoya con 1.07 adelanto sobre Rominger, 1.24 sobre Cubino, a 1.39, a 1.34 queda Pedro Delgado, a 1.41. Por López, bueno, Cristina y por Torres. Por Toro. Televisión que lo hace muy bien también. Como Torres. Y por Don Pedro, que se mejore y que se recupere. Pedro. Nos vamos a colar en mitad de la fiesta del Lotus. Estamos en la habitación de Roberto Torres, con esta alegría general, porque está rodeado de sus compañeros, del director técnico de Relaciones Públicas, del director Manolo Carrera. Roberto, ha habido que luchar muchísimo para al final conseguir algo. ¿Ha merecido la pena? Sí, sí ha merecido la pena. Ya estábamos, bueno, hemos estado ahí toda la etapa. Bueno, el otro día también estuvimos por ahí. Y la verdad es que lo necesitábamos y no se ha salido. Esto es un triunfo que necesitaba Lotus y por fin lo hemos conseguido. De todo lo que te han dicho todos los compañeros que tienes aquí, ¿qué es lo que más te ha llegado al alma? Pues yo qué sé, es que todo, cada uno me ha dicho una cosa y la verdad es que cuando llegas a meta te vuelven loco. Tenía ganas de llegar y la verdad es que el que más nervioso me ha puesto ha sido Moreno, llegando a meta, que ya no sabía ni lo que hacer. A Jaime lo has hecho llorar. Sí, bueno, Jaime, ella en el equipo, pues una persona que todo el mundo está deseando de levantar los brazos y hacérselos levantar a él. Y yo la verdad es que tenía ganas este año y mira, ya lo he conseguido. Gracias. Y Moreno, ¿por qué te volvía loco? Que le tenemos por ahí, ¿por qué te volvía loco? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué te decía? ¿Un minuto, dos minutos? ¿Te cogen, no te cogen? Bueno, Moreno, lo que me decía no se puede decir en la televisión, porque palabrotas no se pueden decir en la televisión. Y la verdad es que venía el hombre muy, muy nervioso. Mañana por fin la jornada más esperada de la Vuelta. Entre Santander y los Lagos de Covadonga, 213 kilómetros. En el camino, tres puertos de segunda categoría y final en los Lagos de categoría especial. Pedro Delgado es uno de los vencedores ilustres en esta plaza. Pedro, mañana se va a prender fuego a la Vuelta. Hombre, no se sabe. Muchas veces etapas como la de mañana se espera mucho, pero yo creo que todo el mundo va como muy mentalizado y al final las diferencias son mínimas. Yo de momento pues es una oportunidad importante que tengo y a ver si la aprovecho.